doesn't need no opera. Arkham Asylum, para la criminalidad demente. Siguiendo la reciente caída económica a nivel nacional, como medida de ahorro de costos, la Junta optó por descontinuar a los guardias de seguridad en el portón principal. El fundamento es que nadie quiere meterse en Arkham. La Junta dividió $60,000 guardándose para ellos un bono de fin de año. Por largo tiempo, los guardias del portón principal, Sam Jennings y Roy Kelly, fueron forzados a buscar un trabajo de un mercado laboral que tiene poco uso para empleados sobre los 50. Cuando sus beneficios de desempleo se acabaron, Sam buscó asistencia gubernamental. Su esposa ahora está forzada a usar estampillas de comida para el supermercado de su vecindario. Regularmente, reprende a Sam por hacerle llegar tan bajo. Roy, sin embargo, siempre fue el más trabajador de los dos. Puso un anuncio en la sección de personal de la Gaceta de Gotham que salió cada día durante 2 meses. Antiguo guardia de seguridad de Arkham, busca empleo u otra cosa, decía la lista. 30 años de experiencia en la más peligrosa y segura institución penal. Consultas a la casilla. La semana pasada finalmente llegó la llamada que esperaba eventualmente que llegara. Hace 2 días, Roy vendió 30 años de valiosos códigos de acceso de Arkham. Cambió detalles, planos de planta y varios otros conocimientos internos del asilo por $20,000. Roy usó sus ganancias para moverse a Baja California, México. Hola, Floyd. ¿Joker? Si hubiera sabido que vendrías, habría arreglado mi cabello. O, por último puesto, mi peluquín. Tengo uno verde, naturalmente. Como dicen las cortinas, tiene que combinar con la alfombra, ¿no? Te tienen bien atrapado y apretado, ¿eh? Por lo que me han dicho, esto es el mismo material con el que hicieron el papamóvil. Solo que más grueso. Extraño las barras. Antes arrojaba popó a los guardias, y súbitamente todo es prueba de balas para nosotros. ¿Verdad, Floyd? Por supuesto que la popó tenía cuchillas dentro, pero aún así, ¿a qué debo el placer de esta visita nocturna? Estoy aquí para matarte, risitas. Bueno, eso me salvará de terminar este divertido libro. Ese es uno de mis favoritos. No lo dudo. Mira, Floyd. Detesto ser así y todo, pero ¿te importaría compartir la razón por la que me quieres matar? No es nada personal. Hace 2 semanas me llegó una llamada de un padre cuyo hijo mataste buscando algo de venganza. Al principio estaba listo para rechazarlo, considerando que eres bastante difícil de alcanzar. Pero tengo un punto débil por los padres de niños asesinados. Como ya sabrás, yo he sido uno, así que tomé el encargo, payaso, e incluso le di un descuento. Así que creo que sí es algo personal después de todo. Oh, Floyd, eres el ejemplo principal de ramera con un corazón de oro. Sabes que raramente mato niños, ¿verdad? Este no era un niño. Era un estudiante. Enloqueció con carcajadas y se arrojó del techo de la cafetería durante su almuerzo. El chico pasó de una bolsa para almuerzo a una bolsa para muertos, ¿eh? Eso es verdaderamente lindo. Pero te recuerdo, explícame qué es carcajadas. No te dejan leer los hieros aquí, ¿verdad? Solo la sección de cómics, excepto Family Circus, quitaron esa tira porque tienden a alborotar a algunos de los demás, presos sensibles. Me refiero a los que les gusta tocar niños. ¿Recuerdas a Maxi Zeus? Espera, ¿te refieres al más patético mafioso del submundo de Gotham? Maxi Zeus, el señor del crimen, ese mismo. Bueno, encontró una gran cantidad de tu veneno la última vez que te encerraron y comenzó a rebajarlo con éxtasis.
Aparentemente, si lo diluyes, logró un efecto placentero. Un momento. ¿Lo llaman carcajadas? Lo llaman carcajadas debido a que te hace reír tontamente. Aparentemente, la gente ama una droga que los hace estúpidos. La droga llegó a los clubs primero, después se extendió a los suburbios de Gotham. Los efectos secundarios son bastante feos, como podrás imaginar, tétano, paranoia, psicosis. Pero ¿cuándo los peligrosos efectos secundarios han detenido a la gente de usar drogas, no? Se volvió bastante popular, al menos en Gotham. El mes pasado, el Times lo llamó la peor epidemia de droga desde el crack de los 80. ¡Ese oportunista de mala clase! Está arruinando mi buen nombre. El veneno del Joker se supone que debe ser temido, no usado para fiestas infantiles. Ese sí es el clásico Joker. Un tipo se está haciendo una fortuna de un veneno que tú creaste, y lo que más te molesta es que la gente está recibiendo tu veneno en vez de una horrible muerte. Si te sirve de consuelo, algunos tipos también han tenido sobredosis de carcajadas. Así que ya sabes, todavía estás aumentando el número de muertos. ¡Ay, por favor, dime que lo mataste! Eres un comediante. Hazme un favor y aléjate del vidrio, por favor. Te quiero en una sola pieza cuando te vacíe dos cargadores en la cabeza. Con que esto va en serio. Bueno, ya no necesitaré los tranquilizantes. ¿Algunas últimas palabras, chistosito? ¿Quién está? Ese sí es un lindo traje. Ningún visitante en 6 meses y ahora 2 en una noche. ¿Cuándo llueve diluvia, no? Ven aquí, imbécil. Oye, Jesse James. No sé quién eres, pero si mi tipo también te contrató para acabar con este payaso, ya lo puedes olvidar. Esta es mi comisión, ¿escuchaste? Floyd, mi baño está en llamas por ahí. Quieto. Voy a echar un vistazo a ver dónde está. ¡Oh, santo cielo, Deadshot! Ha sido asesinado de un balazo. Deadshot ha sido asesinado de un balazo. ¡Oh, cielos! Tantas víctimas inocentes están entrando al asilo. Tengo que tener un poco de esa acción. Un simple no hubiera bastado, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Quieres que lo tome? ¿Puedes callarte un segundo? No puedo pensar con toda tu habladuría. Público difícil, ¿eh? Bueno, jugaré. ¿Qué hay en la...? ¡Oh, vaya! ¿Esto es para mí? ¡Oh, ya lo entendí! Tienes uno de esos fetiches con payasos. Solo hazme un favor y nunca se lo digas al sombrerero loco. Ese enano ha tratado de tenerme por años y le dije que no lo hago a eso. Pero creo que podremos hacer una excepción aquí. ¡Ah, seducido y abandonado! Cada vez que pienso que una noche puede ser tranquila, una llamada de auxilio, una desesperada llamada, me recuerda que eso nunca será posible en Gotham. Debería dejar que se corte primero. El enfermo degenerado. En lugar de eso, caigo en la perversa circuncisión de Sass. ¡Maldita basura! De todos los lunáticos que me paso la vida derrotando, él es a quien más odio. ¡Cállate de una buena vez! Demasiado tarde. De nuevo. Ofrezco una disculpa silenciosa a las víctimas. Fallé en protegerlos de un demente. No solo víctimas. Personas. Dos personas que su único pecado fue estar en este horrible mundo. Como mis padres. No.
padres. ¡Niños! No más marcas esta noche, Sas. Lo juro. Los niños gritan. En específico el más pequeño. Su hermana está delante de él, tratando de consolarlo, pero es imposible pensar con ese lunático enfrente de ella. Le hice una promesa a esta pareja muerta, Sas, y la voy a cumplir. ¡Ah! Mi corazón se parte por los niños. Dos inocentes más huérfanos por la locura de Gotham. No se preocupen, niños. Los monstruos no los pueden herir ahora. Trato de hacerle consuelo, pero yo más que nadie sé que esto lo marcará por el resto de su vida. No tarda mucho para que uno de los oficiales me indique que Gordon ha llamado por mí. Desgraciadamente, es un código que nunca he querido escuchar de nuevo. Código verde. ¡No! ¡No otra vez! Llegamos a la escena del crimen. Esto lo hizo un profesional. Sin embargo, ¿dónde está ese profesional ahora? Según Gordon, está camino a la morgue. La ambulancia lo lleva directo a ella. Lo preocupante es que alguien le pudo ganar en un duelo de pistolas a Deadshot. Eso no es algo que se ve todos los días. Pero conozco bien a Lawton, y él no es de los que muere fácilmente. Menos por un truco barato. ¿Buscas esto, Deadshot? Quítate tu máscara antes de que te golpee hasta dejarte en coma. Un mecanismo de cerrado inmediato. Interesante. Una segunda armadura detrás de la cubierta de Kevlar. Eso es ingenioso. El paquete de sangre es una muestra de genialidad, pero no tan innovadora como la del traje aislado, que camufla las funciones pulmonares y el respirar. Tengo que admitirlo. Esta vez te luciste. Otro punto para el gran detective ratón. ¿Tienes un cigarrillo? ¿Qué demonios hiciste, Lawton? ¿Por qué sacaste a Joker de Arkham? No estaba allí para sacarlo, lo juro. Fui contratado para matarlo por el padre de un chico que usaba carcajadas. Entonces ese otro tipo apareció y empezó a dispararme. ¿Qué otro tipo? No lo sé, nunca lo había visto antes. Era otro tipo con máscara con un par de pistolas. Y cayó sobre mí y me disparó en la cabeza. Eso es todo lo que sé. Pensé que el padre nos había contratado a ambos para el mismo trabajo, y el tipo enloqueció cuando descubrió que golpeé al Joker. ¿Lo hizo? Dime, ¿sí lo mató? Por su bien, espero que sí. ¿Por qué paramos? No vas a dejarme ir, ¿verdad? ¡Oye, Bats! ¡Oh, carajo! Maxi Seuss. Catalogado como el peor gangster de Gotham. Es bipolar. Se cree que tiene poderes divinos. Pero aún así resulta un riesgo. Pagó su condena a la sociedad. ¿Pero qué tanto puedes confiar en alguien como él? Batallar con una enfermedad mental a veces resulta imposible si es que te gusta ser la clase de persona que eres. Y aún así, ahí está, vendiéndose como el nuevo y proclamado César de Gotham. Pero algo está mal. Un guardaespaldas que trabaja con él le pide que regrese de inmediato a las instalaciones escolares que él ha creado. Una escuela especial para ayudar a niños desamparados, en la cual presume que su sobrino también acude a ella.
Solamente con oír el nombre de la persona que está ahí, sabe que no puede esperar ni un segundo en llegar a ese lugar. Porque esa persona solo lo quiere a él. No sé de qué estás hablando, Maxi. Es griego para mí. Ay, tranquilo, Maxi. Pedirme que no lastime a los niños viniendo de alguien como tú es verdaderamente valioso. En especial cuando estás vendiendo drogas. Vete ahora, pequeño Aesop. Tengo que hablar con tu tío. ¿Cuál es la gran idea, grasoso ladrón amante de cabras? No, no voy a tomarlo con calma. ¡Lo tomaré todo! Empezando con tu cuerpo bipolar sin valor. Un hombre trabaja toda su vida para conseguir una reputación de violencia y asesinatos y después algún imitador barato con el peor truco desvaría sus mejores esfuerzos para dejar atrás su legado. Oh, ya sé. Haré otro diseño de droga para entonar las masas porque nadie más pensó en así antes y bla 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 bla. Exactamente qué te dije la última vez antes de que me encerraran en el campamento Felicidad. Te pedí que yokerizaras a la gente de afuera. Te pedí mantener intrigado a Batman. ¿Y en qué momento me fallaste, Maxi? No me visitó el murciélago. En vez de hacer lo que te pedí, fuiste a convertirte en Scarface. El Scarface de Al Pacino, no el tipo con la marioneta. Y no, no era una broma del Día de los Inocentes. Maxi, 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 camina conmigo. No quiero un imperio, amigo. Nunca lo quise. Todo lo que quería, todo lo que siempre busqué, es pasar un buen rato y molestar a Batman. En cualquier momento que sea posible, por supuesto. Y un día, asesinar a Batman y profanar sexualmente su esqueleto y un pony. Así que no me interesa todo el dinero que estás haciendo de mi creación, el poder, la gloria, la legitimidad que parecen hacerte sentir como un chico grande. Todo eso me importa un trasero de rata. Así que lo que creo que estoy diciendo, bueno, ya no eres mi amigo. Lo que significa que tenemos una guerra de mafias en nuestras manos. Ríe, sí, Maxi, soy un comediante. Pero tienes que empezar a distinguir cuando estoy siendo verdaderamente serio. No quieres ir a una guerra conmigo, porque te aplastaría como un salón lleno de niños escolares con uniforme. Oh, quita esa cara de duda. Muy pronto lo entenderás. Creo que alguien ya captó el chiste. En Gotham, como en cada ciudad importante, los viernes por la noche pertenecen al público de los clubs. Incluso, en medio de una guerra de pandillas en la ciudad, entre el dueño de este club, Maxi Zeus, y el terrorista urbano conocido solo como el Joker, los habitantes de Gotham ignoran cualquier posible amenaza a sus personas en favor de rendirse a la inferioridad natural de sus ángeles. La cocaína y las metanfetaminas no se usan últimamente en el Club Olimpo. Carcajadas. La metanfetamina derivada del propio veneno del Joker es la que se usa hoy en día. El que sea manufacturada y distribuida por el dueño del club no dicta la demanda. Gotham está en la angustia de un romance amoroso con carcajadas, refiriéndose a la droga. Pero no es solo carcajadas lo que atrae al público de esta noche. El conocido mundialmente DJ Meat ha vuelto a la ciudad luego de una masiva gira de Europa. Y Gotham siempre celebra a los suyos, especialmente si usan un disfraz ridículo. Lo que el adorador y ebrio público no sabe es que el cuerpo del DJ fue encontrado en el baño de su hotel por una empleada que fue por el servicio. Su cabeza fue encontrada media hora después por la policía, atrapada en el minibar. ¡Soy Prometeo! ¡Les traigo fuego desde el Olimpo! No aquí.
Es el primer pensamiento que cruza la frágil mente de Max y Zeus. Un ataque de Tártaro en el poderosísimo Olimpo. Por el contrario, el Joker no piensa nada. Apenas mezcla nuevo orden con los gritos de la multitud. ¿Qué piensas, Maxi? Tengo un ritmo que puedes bailar. El sentido común me gritó. Déjalo quemarse, pero yo vivo. Y probablemente un día moriré. Por mi código. Un día, tal vez. Pero no hoy. ¡Hora de la fiesta! ¡Yo le pego primero a la piñata! ¡Dame todos los sabrosos dulces, Bats! ¡Corre, indeseable! ¡Lidiaré contigo después! ¡Mucho para los dioses griegos, ¿no, Bats? ¿Yo? ¡Siempre preferí los dioses nórdicos! ¡Especialmente Thor! ¡Ay, a los gemelos no les gusta eso! Odio ese estúpido martillo. Esta guerra de pandillas termina ahora. Volverás a Arkham, payaso. Señor payaso, para ti, chistosito. ¿Pero qué? Dilo conmigo. Equipo de supervillanos. Un nuevo lunático. Todo el lugar se está incendiando alrededor de nosotros. Y este tipo quiere jugar. Pero evidentemente él ignora algo de mí. Yo nunca juego. He estado contando sus balas. Sin un arma y sin recargas. El siguiente sonido que tendrá en la cabeza es... Estos tontos no saben lo que es usar artefactos. Sin embargo, él tendrá bastante tiempo para pensarlo en su nueva celda en Black Gate. Me cortó. El bastardo me cortó. ¡No! Maldición. Se fue. La pérdida de sangre me empieza a afectar. Mantente firme, Bruce. Atrapa al Joker y sal de aquí. Antes de que el resto del techo colapse. Muérete, chico emo. Con amor, Jay. Max y Zeus está irritado. Irritado que su equipo de seguridad no haya sido lo suficientemente capaz de estar a la altura de Joker. Es un maldito bipolar. Y su vicio son las mujeres. Y su supuesta divinidad. Bien. Al menos le haré saber que estoy cazando. Espero no te moleste las masivas dosis de anticonceptivos. Necesito tener una conversación menos divina contigo. Y la he organizado de modo de que no seamos molestados. Tiene momentos de claridad a veces. En este caso, recuerda que el Joker mató a su sobrino junto con muchos niños en esa escuela. Murieron porque invocaste la encarnación de la furia de la locura, Zeus. ¿Realmente pensaste que no le importaría al Joker que convirtiera su veneno en una droga? ¡Está matando personas, Zeus! Cada caso de sobredosis es sangre en tus manos. Pero esta plaga terminará. Ahora. Vas a darme la información que tengas de carcajada. La ubicación de los laboratorios. Los traficantes que contrataste. ¡Todo! Y vas a ir a la cárcel por esto. No a Arkham. A Blackgate por vida. Si quieres redimirte por la muerte de tu sobrino, me vas a ayudar a atrapar a un asesino. Ese pedazo de popó corazón de gallina. ¿Y cuándo comenzó esta basura de terrorista urbano que le pasó a supervillano? Ese término era digno de mí. ¿Qué? ¿Los federales? Estoy aquí atrapado en una de las guaridas de Clayface y él ganó un boleto al fabuloso Club Federal antes que tuviera oportunidad de sacarle el corazón. Ay, espera, Gordon lo mantendrá en la central de Gotham hasta que vengan por él. Estoy seguro. Lo que significa que si quiero matarlo... ¡Silencio! ¡No puedo pensar si están hablando!
¡Ay, malditos secuaces de cuarta! Maxi jugó bien su parte. Sugerí misericordia sobre su sentencia. 30 años en vez de por vida. De cualquier forma, es ganar, ganar. Él morirá de viejo detrás de unas barras y la producción de carcajadas se terminará para siempre. Un poco menos de veneno en las calles y un loco menos de qué preocuparse. Me imaginé que la fuerza presencial policíaca televisada evitaría que lo intentara del piso para arriba. Lo cual le deja solo una forma de llegar a Zeus, si en verdad lo quiere mucho. Y yo sabía que quería matar a Zeus. Un doctor en Arkham una vez me describió el estudio mental del Joker. Imagina tratar de resolver la ecuación matemática más difícil del mundo, mientras estás rodeado de 6 televisores que están en 5 pulgadas de tu rostro, todos en diferentes canales, todos cambiando de canal repetidamente, todos con máximo volumen. Así es como es el Joker. ¿Piensas que eso haría al Joker un enemigo indescifrable? Imposible de entenderlo. Pero para un caprichoso psicópata homicida con un déficit de desorden de atención imparable, es bastante predecible. ¡Y aquí vamos! ¡Ah! ¡Maldito detestable hijo de...! Es como pelear con una campanilla de viento. ¿Cómo venció a Jason? Eso nunca lo sabré. Son los mismos viejos movimientos de su viejo repertorio. Reconozco todas las señales ahora. Entonces, intenta algo nuevo. Tenías que venir por Maxi, ¿cierto? Sabía que tu ego triunfaría sobre lo que queda de tu sentido común. ¡Arr! ¿Sabes dónde puedes meterte esos dedos tuyos? Porque siquiera gasto mi tiempo contigo. Eres solo un mal chiste. Debería dejar que Robin te manejara. ¿A quién engañas? Vives por momentos así. Cuando estamos en la garganta del otro, ¿quién diablos sería sin tu más grande enemigo? Diablos, eso no lo vi venir. ¡Ah! ¿Mi más grande enemigo? Hubo un tiempo en el que te consideré mi segundo más peligroso enemigo. Pero te ablandaste, payaso. Ahora sería generoso si te pusiera como el 16. No tienes que ser tan hiriente sobre eso, ¿sabes? Solo soy honesto. Ya no eres tan inteligente como para ver todos los ángulos como solías hacerlo. Si lo fueras, te habrías dado cuenta que ni tu benefactor ni yo te hemos visto como un jugador todo este tiempo. Solo eras carnada. Oye, es el chico Bam. ¡Bam! Y me atrapaste con este idiota. Ah, mira este tonto. El solemne general de la división de los dientes apretados. Y tendría que usar el gorro de papel arriba de sus estúpidos y pequeños cuernos. ¡Dispárale ahora! ¡Dispárale! ¿Un tiro a la cabeza? Hice un total ridículo jugando a las DJs Arlequín del odio a la vieja escuela. Incluso fui tan lejos que lo dejé pensar que me estaba usando para llegar a ti. Y ni siquiera tienes la decencia de dispararle en el hombro o la pierna de modo que yo pudiera darle el tiro de gracia. Eso es demasiada mala educación. Oh, pero sin ofender. Tú y yo hemos terminado, ¿no? Digo, profesionalmente. Mi cabeza aún resuena, pero pasará. La pierna también me está matando, pero valió la pena. Sabía que podría contar con el Joker para que fuera el Joker de siempre. Pero le debo un gran gracias a Floyd Lawton. Tomé prestada la tecnología del casco de Deadshot, la armadura secundaria debajo del casco de Kevlar. El paquete de sangre parece gran efecto. Odio adoptar una de sus innovaciones. Pero diablos,
Una buena idea es una buena idea. Y acabo de tener otra. Está bien, es oficial, soy Glover. El idiota de los círculos es Mel. Y el callado amenazante es Boosie. Y este es el final de Arma Mortal. ¡Dale duro, Mel! Dejo de escuchar las divagaciones del payaso y me encargo de este asesino de enmascarados. Esto es por Buckeye y Vígaro. Y quién sabe cuántos héroes más que has atacado y asesinado. ¿Nada que decir ahora? Déjeme ayudarte con eso entonces. Genial, mi tipo no es Mel. Vaya, aposté fichas a la preestrella equivocada. ¿O no? ¿Ves, batimitómano? Es como te dije cuando estaba tostando el club de niños de Maxi. Es hora del equipo de supervillanos. Petardo, petardo, bim, bim, bum, bam. Batirreceptores, batirreceptores, vamos, equipo. ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de! ¡Rata voladora! Resiste, te tengo. ¡Es como un aguijón! Es una prueba. Él quiere ver qué haré. ¿Salvar al Joker o perseguir a su asesino? Sé exactamente lo que debería hacer. Y sé que voy a pagar muy caro por ello. Algún día. Pero no hoy. ¡Jim! Apuñaló su corazón, Jim. El ventrículo izquierdo. El otro escapó. Sé que debería ir tras él. Pero tengo que lidiar con el Joker primero. La cara de Gordon es de incredulidad. No puede creer que esté haciendo esto. Que siquiera esté pasando en mi cabeza. Despacha a los demás policías para que podamos tener un tiempo a solas él y yo. Pero la verdad es la verdad. No puedo dejarlo morir, Jim. Fue mi idea usarlo como carnada. Yo hice que lo apuñalaran. Bien, Jim. No me vengas con eso de Jim. Es un monstruo y lo sabes. También es un ser humano. ¿Estás seguro de eso? Piensa todo el horror por el que hizo pasar a Gotham. Por lo que le hizo pasar a Bárbara. ¡A mí, Bárbara! Lo que te ha hecho a ti también. Sé que vives por un código, y nunca te pediría romperlo, pero no te pido que lo mates. Solo te pido que no lo salves. Tú no hiciste esto, no lo apuñalaste. Esto es su culpa, él tomó sus decisiones. Él no puede tomar decisiones, Jim. Está loco. Una locura sería mantenerlo vivo. ¿Para que pueda explotar otro edificio con escolares adentro? Haz lo correcto aquí por el bien de Gotham. Y por sobre todo tu bien. Déjalo ir. Caballeros, soy de la firma Maloney Malone. Hemos sido contratados para representar al paciente. Entiendo que salió del coma esta mañana. Como su abogado, tengo el derecho de hablar con él. Esta es una orden de un juez de distrito diciendo, garantizando más bien, inamovible y no monitoreado, tiempo con mi cliente. Así que, si me permiten pasar, gracias. Hola, Bats. Joker. Me alegra ver que no has botado tu viejo equipo de disfraces. Matches Malone ataca de nuevo. Lindo que lo recordaras. Ay, nunca voy a terminar este libro. ¿A qué debo este placer inesperado? Solo pasaba a verte. No estoy seguro ni de estar aquí. Me han tenido drogado con morfina, sin mencionar las gigantescas dosis de estabilizadores para el humor y antipsicóticos.
Es por eso que estoy aquí. No podría dejar pasar una oportunidad de tener una casi racional conversación contigo. O al menos una conversación en la cual no trates de envenenarme, golpearme con ese martillo, o darme como comida a un pez asesino. Es lo que hago, ¿qué quieres que te diga? Hubo un momento cuando el detective marciano telepáticamente ordenó tus patrones de pensamientos, en algo similar a un breve estado de cordura. No sé de qué estás hablando, pero te digo algo. No puedo tomarte en serio con ese traje. ¿Adivino que tu rostro real está en ese maletín? Así es. Bien, entonces póntelo. Ese bigote me está aterrando. Entonces, la última cosa que recuerdo fue sentirme a lo Whitney Houston en tus brazos mientras discutías con el correcto reverendo Gordon acerca de los méritos de evitar que dejara este cuerpo mortal. Naturalmente, si hubiera tenido algo de fuerza, te hubiera mordido la yugular mientras estabas meciéndome en tus amorosos brazos. Pero considerando cómo resultó todo, creo que solo debería decir gracias. Aún no me las des. Lo que me lleva a mi pregunta original. Hemos estado corriendo el mismo patrón algún tiempo. Haces algo horrible, te rastreo, peleas sucio, te llevo de vuelta a Arkham. Mi oído interno me pica tanto. Pero durante esta rara oportunidad en la cual no estás solo físicamente restringido, sino que momentáneamente balanceado psicológicamente, pensé que sería la mejor ocasión para hablar con la verdad, contigo. Así que estoy aquí para preguntarte, ¿realmente me quieres muerto? ¿De verdad quieres matarme? Pregunta difícil, Bats. No lo sé, déjame pensarlo un poco. Mientras tanto, la misma pregunta se aplica a ti. ¿Acaso eres tan oscuro como quererme ver muerto? Yo solía pensar que estaría bien con que te murieras, o te matara mientras no fuera por mis manos, o las manos de algunos de mis asociados. Cuando caíste en el techo de la central de Gotham, fantasías acerca del mal funcionamiento de tu paracaídas y que te estrellaras en algún lugar del centro de Gótica. Pero en el momento de la verdad, con ese cuchillo en tu pecho, no pude hacerlo. No pude dejarte morir. Por todo el verdadero mal que has hecho, las vidas que has arruinado y el dolor que has infligido, no pude quedarme ahí y ver cómo te desangrabas. Incluso pensé que significaba tener un tipo de paz que nunca tuve antes. Un tipo de paz que nunca conoceré. ¿Y por qué crees eso? ¿Por qué no disfrutar la victoria definitiva? He visto gente morir antes. Y entonces juré, nunca más. Mi vida entera, todo esto, es porque no quiero ver a alguien muerto de primera mano de nuevo. Interesante. Siempre pensé que tu equivocado sentido de lo ético venía de alguna tragedia personal. Lamento lo que sea que haya pasado para que te haya hecho, bueno, lo que eres ahora. Pero sí quiero matarte. Imagino que es duro oír eso, después de que te abriste así. Imagino que en tu cabeza pensaste que en esta visita, como una posibilidad de trabajar en la naturaleza de nuestra relación, mientras temporalmente no soy un delirante lunático con espuma en la boca. Probablemente pensaste que era la posibilidad para un nuevo comienzo. Pero aquí está la fría y dura verdad, Bats. No te odio porque estoy loco. Estoy loco porque te odio.
y tu muerte preferentemente, aunque no necesariamente, por mis manos, significaría un fin a mi reino de terror en Gotham. Cuando ya no estés, dejaré de lastimar a gente que no conozco. Pararé con el caos y los asesinatos. Me encerraré en un hospital y acabaré mi tiempo mirando las paredes drogado con fármacos de primer grado que me dejarán virtualmente lobotomizado. Tendrán que cauterizarme y cerrar mis agujeros para evitar que me convierta en un desastre de orina y excremento. Puedo decir por tu rostro que te decepcioné, pero eres un gran, fuerte tipo que obviamente está familiarizado con la decepción. Y desilusión también he de agregar. Así que estoy pensando que podrás manejar esta información. Sí, rata voladora. Sí quiero matarte. Y entonces... entonces ambos finalmente... seremos libres, el uno del otro. Y ya que hemos sido súper sinceros, debería decirte que te espié mientras te cambiabas.